radio. Ah, cuando hablas de radio es como que eh, es, um, creo que todos es como de dónde naces. They, they weren't doing it on purpose, uh -huh. but they dropped me off. Okay, veces uh -huh. so yo corría al cerco y nos daba fresas. Quiero que le platiquemos a la comunidad uh, para quién trabajas, Who, where do you work? Um, ahora trabajo por el Oxford Performing Arts Center. El, um, la comunidad lo conoce como el auditorio. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y qué haces tú allí? Soy la co coordinadora uh -huh. de los eventos. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y cuánto tiempo tienes ahí? Nada más seis meses, más o menos. Eres nueva, mm -hmm. bien nueva. Ah, qué bueno. Necesitamos ojos frescos. Yo creo que sí. <laughs> bueno, y este, platícame del, del, ¿cómo dices que lo conocemos nosotros en español? Um, el auditorio. El auditorio. Mm -hmm. Pues yo le digo the pack. Ya, yeah, yo prefiero el pack. Okay. The pack. Um, You guys have a dinner and a movie. Una cena y una película. Mm -hmm. Program. Mm -hmm. eh, platícame de las películas que ustedes ponen ahí. Bueno, um, este serie mm -hmm. empecé antes de que yo vení. Um, mm -hmm. Entonces, to todas las películas ya fueron selectadas. Mm -hmm. um, pero hemos tenido um, To Kill a Mockingbird, yeah. un clásico en los Estados Unidos. Uh, teníamos Selena, um, bien cerquita a al... A la, a la día de, de su nacimiento, de oh, su sí, sí, cumpleaños. Mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. So, um, teníamos Roman Holiday con Audrey Hepburn, algo diferente, cada mes es algo diferente, una sorpresa. Um, este verano tenemos a Indiana Jones, um, The Raiders of the Lost Ark, Um, y vamos a terminar el serie hay un, una película cada mes uh, y la última sería en agosto para este season okay. lo llamamos un season mm -hmm. nuestro año es un season okay. y va desde el septiembre hasta agosto um, y, y sería uh, Frida Kahlo you know con is it Salma hay Hayek I yeah. think she's yeah um, y vamos a cambiar esa escena uh, en una escena surrealista oh wow tenemos que venir con vestuario. ¡Oh, que sí! ¡Oh, yeah. beautiful! Mm -hmm. Pero con juegos surrealistas también, la cena, la, la comida, um, asimismo sí mismo, bien surrealista. So, oh, ¡Wow! Yeah. Um, para los que nos están viendo, yo quiero ir a agarrar mi boleto. Tengo que apartarlo. <laughs> ¿Es mejor apartarlo antes? To get them early, uh -huh. yeah. yeah, yeah, okay, because yeah, I, by having a surreal dinner and all of this production, mm -hmm. I think you're gonna sell out. Yeah, y preferimos que, um, you know, it's a, 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 an intimate experience, right? So algo intimo. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. Entonces, ha cambiado un poquito el material que que pone the Performing Arts Center. Mm -hmm. ¿Para quién quieren ustedes poner estas piezas? Bueno, um, el departamento que yo tengo mm -hmm. es nuevo. En los 50 años que hemos estado un Performing Arts Center, no hemos tenido un departamento que hace los eventos. Nada más hemos um, como un, un ven a venue de, uh -huh. de renta. Okay. So, todos los, um, los teatros, um, todos los grupos musicales que han venido han sido... Oh, okay. El auditorio ha sido rentado. So tenemos esta oportunidad de presentar cosas bien nuevas, las cosas que nosotros queremos y que la ciudad you know, prefiere ver. Um, los, los miembros de la comunidad. Sí, sí, nosotros, uh, bueno, el edificio pertenece a la ciudad de Oxnard y la ciudad de Oxnard es casi 70. Y, ¿3% latino? ¿Está alto el porcentaje? Sí. No, pero es, yeah. es gigantesco. Um, entonces, queremos que la, you know, the programming que tenemos, mm -hmm. re, you know, es una reflexión de eso. Exactly, ya yeah. mm -hmm. Se lo agradecemos, de veras. <laughs> para así, si, you know, si alguien tiene que hacer algún fin de semana, oh, pues, ¿qué tiene de Pack? Oh, OK. Mm -hmm. Y ya uno puede decir, tienen algo para mí. Sí, you exactamente. Tu español es muy bueno. Eh, más o menos. <laughs> es muy bueno. Y estábamos platicando una de las otras entrevistas con alguien que tenemos es en la cultura de nosotros nos encontramos en a veces en estas situaciones donde vemos a alguien y decimos no habla español no es mexicano. Mm -hmm. Platícame un poquito de ti. ¿Por qué sabes español? Uh, so, bueno soy Carolina o Carolyn, um, pero mi mamá es de, del DF en, mm -hmm. el, en de el Estado de México, uh -huh. um, pero ella se mudó a los Estados Unidos um, cuando tenía como 14 o 15 años mm -hmm. um, y yo nací en Miami oh. y es una oh. un ciudad bien bilingüe yes. um, y fui a una escuela que estu, estuvo bilingüe, um, fue un programa de estudios internacionales. Y la mitad de mis clases fueron en español y los profesores vinieron de España para enseñarnos. Pero era una escuela pública. Uh -huh. um, so, pero fue una educación excepcional y um, soy muy agradecida, agradecida para esa um, experiencia. Qué bueno. Uh, yo crecí en California, nada más uh, aquí he estado, viví poquito en, en México, uh -huh. eh, unos dos años. Entonces ahí aprendí yo el español. Uh -huh y mi, como le platico yo a la gente nosotros vivimos en un pueblito, en un ranchito entonces cuando yo conozco a gente que estudió el español uh -huh. les digo, oh, you know, mi español es medio ranchero a <laughs> comparación <laughs> al suyo, pero ustedes, como dices tú aprendieron de alguien de España entonces el español era un poquito más, no avanzado, pero más técnico de educación uh -huh. sí um, entonces me da gusto saber que, que, que ustedes lo pudieron aprender en, en la escuela de esa manera y uh -huh. aquí en los Estados Unidos. Uh -huh. ¿Para ti era algo normal que en tu escuela enseñaran español e inglés? Creo que no. Fue un programa, bueno, hace 30 años, algo uh -huh. así, hace mucho tiempo. Hace uh, tiempo. Hace tiempo. <laughs> uh, pero. You know, in its day, uh -huh. it was it was novel. It was new. Fue fue una programa mm nueva. No había -hmm. algo así en los Estados Unidos. Did you at the time find did you get resistance? How was I mean, the school wanted to set the bar clearly. Mm -hmm. And they they were bringing teachers from, from other countries, so that's having a commitment to have a bilingual community it is and there was an application process i remember my mom praying i hope she gets in <laughs> and i remember you know making drawings i hope i get in and yeah, yeah so but it's amazing it's probably one of the most respected um, you know i think uh, it's a stream you know you get f funneled from elementary school to middle mm -hmm. school to high school and it mm -hmm. um, remains probably one of the top 20 public schools i think in the united states so yeah w i feel like as far as what i've been aware i've noticed more now that it's progressing here in california mm -hmm. so but in florida you know and, and you say back in the day not too long ago uh, what was the general attitude of people around you who were not in the program um, i think a lot of parents fought to get their kids into this program i really do um, the schools were not near my house mm. I had to ride the bus for an hour to get to these places. And Miami is a big city, you know, so trekking halfway across the city, you know, to go to school was a big commitment. And I remember like our backpacks, none of us had backpacks. Our books. There were so many books. We had to put like <laughs> them in suitcases. I'm not kidding. So kids to school went with suitcases. It was a rigorous program. Wow. And I mean, we were in school like at least an hour or two longer than most students. So, oh. um, Yeah, and you know, fue interesante. No fue solamente clases de español, pero en matemáticas, um, lenguaje, mm -hmm. um, you know, humanidades mm -hmm. fueron enseñados en español. Um, bien diferente. Bien mm -hmm. diferente. Entonces, estaban enseñando solamente, esto es nada más mi curiosidad, estaban enseñando solamente la historia americana, porque estás aprendiendo español. Uh -huh. No, um, bueno, lo, los profesores fueron, la mayoría eran de España, uh -huh. entonces. Descubríamos la, you know, la historia de España, la cultura, los you know, musulmanes, I mean, todo. I mean, oh, okay. era, pero estábamos situados en, en Miami, entonces aprendimos el, los cubanos y you know, sus, sus leyendas, sus autores, sus um, artistas. Era know, otro It mundo entero. Ya, yeah, exacto. Y no muchos estudiantes tienen eso no, a esa edad. No. Ya. Yeah. Mm -hmm. Y entonces, ¿cómo afectó eso de, de lo que tú creciste y como, de dónde vienes tú, méxico mm -hmm. americana ahora en tu trabajo? Bueno, quiero ofrecer a, 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 a estudiantes, a padres, a la comunidad, a las escuelas que tienen. Um, esas experiencias o acceso a la cultura, a las artes, de todas partes. Um, y si es bilingüe, mejor. Um, ahorita estoy programando para la próxima season, el próximo año que empieza en septiembre. Mm -hmm. Vamos a tener... Um, al menos una un producción ya lo hemos tenido el contrato firmado um, son, es una producción para escuelas uh, y viene de Santa Barbara oh. hay una um, un producción teatro que se llama cómo se llama, <laughs> <laughs> llama? esa producción yeah I think it's Box Tails um, okay. pero son famosos para sus teatros y para um, um, el sentido artística mm. y, um, y van a tener um, bueno es uh, about the Mayan creation story, so, oh, okay. so that's, that's completely bilingual. Uh -huh. La producción entera es bilingüe, uh -huh. so. Yeah. es un buen programa para tener uh -huh. ahí en Oxnard. Uh -huh. Qué bueno, muchas gracias por, por yeah. poner eso en mente. ¿no? Bueno, es un ejemplo, sí. pero hay mucho más que va a venir. Tienen so. que visitar la página para saber qué más. <laughs> OxnardPerformingArts.com. Yes. En línea, yes. Yes. Yeah. Ahora este plática, me dices que ya tiene el el auditorio 50 años. Sí. Aquí en Oxar. Uh -huh. ¿Y qué quieren hacer para celebrar? Wow, bastante. Bueno, I mean, como reenfocar en la idea que somos un, un Performing Arts Center. Nada, además de ser un, un venue para personas que tener como un meeting o okay. una convención, pero hay arte allí. Hay, hay cultura y es, es un lugar para llevar la familia. Mm -hmm. Hay cosas allí que no vas a encontrar en ninguna otra parte. Yeah. So, um, pero además de producciones para las escuelas, vamos a tener, um, you know, Grupos musicales. Um, tenemos a la Santa Cecilia. Mm -hmm. they're, they're big stuff. Yeah. Um, vamos a tener a los um, Vielobos Brothers que, es, mm -hmm. que tocan a San Son Jarocho mm -hmm. Beautiful. Mm -hmm. Esa música yeah. me encanta. Yeah. y van a venir With Cafeteras. Oh, right y, yeah. yeah. they're from East LA. Um, so they blend, some como nosotros, mm -hmm. you know, like an amalgamation, a combination of, you know, their parents' roots, yes. their roots, all the music they've been exposed to. So they blend um, reggae and cumbia and ranchera music. Mm -hmm. And it's just amazing. And they kind of meld poetic, social justice themes throughout their songs. So I, I, I'm really excited to have them. So, we have a little bit of everything next season. Many, many things. And uh, for the viewers, uh, so they can start planning for their calendar, when about is going to be that celebration? So, I am kind of giving you a sneak peek. Uh, not sure when this is airing, but um, we're hoping to announce our 50th anniversary season kind of mid June, okay. and then people can buy their tickets July 1st. Okay. So, yeah. Okay, great. Soon. Yes, yes. So, they have to get ready. ready. Yeah. Get ready for the party. That's wonderful. Yeah. And, um, so we were talking about the programming and the blending of these cultures. Mm -hmm. It's almost like a subculture, I feel, mm -hmm. no? Of, mm -hmm. it's not just English, it's not just Spanish, it's like, it's, by, it's Spanglish, como dicen por ahí, right? Mm -hmm, mm -hmm. And, and uh, a conjunction of all of this. Mm -hmm. it, and I feel like we have that in Oxnard, mm -hmm. and you guys do such a good job we're trying we're definitely trying and you know appealing to everyone is not easy so we're yeah. doing our best and i you know we're trying to find things for people um that are overlooked, like the millennials, right? Mm -hmm. Like, what is there for me to do? Mm -hmm. You know, I don't wanna to go to Los Angeles. I don't wanna to go to Santa Barbara. What is there for me here? Perfect. Um, so, you know, we're developing some fun things. Or even just, you know, teenagers or preteens. Like, okay. we're working on a gamers tournament, which I think should be really fun. Mm -hmm. So, that'll be part of next season. Um, yeah, like, you know, just kind of crafty nights, I think. Mm -hmm. um, I think the Oxler needed that needed more attention like you're saying we're such a big we're becoming a big city mm -hmm. yet everything we could do was you know a couple cities away and mm -hmm. sometimes for safety and what have you mm -hmm. parents don't really want their kids mm -hmm. driving so far or even you know they, if they have to work sure. but they need something to distract something sure. to kind of forget about everyday work sure and i, I feel that the pack does is a great place yeah, you know. It's very central. It is very central. If you live in Oxnard, I think we're very central, and um, you know, we're in the middle of a neighborhood. Yes. Like we're, I don't know how many performing arts centers are like smacked up in the middle of a neighborhood, yes. but I love that people can just walk to our facility. Mm -hmm. um, and we're very mindful of that. Um, mm -hmm. cada, cada mes tenemos un, una pelicula gratis para familias. Yeah. Um, so, you know, este, este mes vamos a um, Tocar al Jungle Book. I mean, next season I'm even more excited. Um, I found a, a movie called uh, La Leyenda de la Llorona. Oh, I've heard of that Pero para niños, I don't know. Creo que a a los But that'll be cool, you know, and that's a Spanish language film, Yeah. So, yeah. yeah. Uh, you were saying how the pack is in the neighborhood. Well, mm -hmm. So are others in LA however it's LA it's heavy traffic I was just listening to the radio earlier that they they've ha been having events at the Rose Bowl and the cops are very surprised how things are going smooth but they continue to mm -hmm. to tell people leave your house early with plenty of time sure. and I feel Oxnard is such a, a great place where we are now having quality items being put out for us we don't have to go that far sure. and, and you know we don't have to deal with that traffic yeah. so that's definitely a, I think something we needed you're welcome <laughs> okay okay thank you, thank you no pero es verdad yeah. si no si no están ustedes ahí eh, luchando mm -hmm. por cosas como dices tú diversas no tiene que ser solamente mm -hmm. latino lo que sea pero mm -hmm. que sea de muchas cosas para, para que tengamos variedad ya mm -hmm. ya yeah. yeah. Pues, este, ¿qué más te puedo preguntar? Parece que cubrimos todo. <laughs> um, platícame un poquito de, porque estamos platicando de la lengua y el español, el inglés. Uh -huh. Al, en tu vida diaria, ¿qué usas más? ¿Qué sientes que usas más? El inglés. El inglés, completamente. 100%, 100%. Um, pero uh, yeah. bueno mi novio es, es mexicano también okay. es, no es un, un ciudadano de los Estados Unidos pero okay. enseña arte en Santa Bárbara en el colegio oh, yeah. so, en de vez en cuando hablamos tengo que hablar con sus padres y entonces, yeah. pero esa es otra cosa en, en otro en otra entrevista que hice estábamos platicando cómo está cambiando edad en los latinos que somos Latinos son mexicanos, uh -huh. pero estamos hablando inglés la mayoría del uh -huh. tiempo uh -huh. y, y no es malo, es bueno saber obvio muchas lenguas, pero qué tan difícil, qué tan conscientes están ustedes, ustedes entre tú y tu pareja que, oh, mira, you know, no hemos hablado español en no sé cuánto. <laughs> uh -huh. Él dice eso de vez en cuando y es casi como como mi mamá, uh -huh. ella trataba de hablar. Español conmigo, mm -hmm. como cada miércoles. Vamos a hablar oh, okay. solamente español. Ok. <laughs> Pero no, no sé. <laughs> Pelea. You know, oh, tenía. yeah. Y, y sigue. sigue. Y yeah, sigue, sigue. sigue. Sigo haciendo eso. Mm -hmm. I don't know. Porque es, es tan fácil. Hacerlo uh, mm -hmm. yeah. en inglés. Yeah, just revert to your first language. Mm -hmm. You know? And I, can, I feel like I can still <laughs> express myself so much better in English. Ok. But it doesn't mean. Que no debo tratar, debo tratar. Ya, yeah. Well, yeah. te iba a hacer una pregunta, le pregunté a, a otro de los invitados. Mm, dices tú, con tu mamá trataba, pero a mí me imagino que ella también hablaba inglés la mayoría del yeah, tiempo. Mm -hmm. Entonces, ¿tú crees que a lo mejor algo la detenía ella como para asegurar que siempre hablaran en español? Mm. O nomás era, no quiero decir laziness. Okay. Just, <laughs> No, no. Puedes no, Pero que a lo mejor también a ella decía: bueno, pues si no veo que, que hagan el intento, uh -huh. mejor los dejo en paz. Yeah. Bueno, ella, ella trató, I mean, ella yeah. me mandó a México por un verano oh, okay. you know, para practicar y ya, yeah, de vez en cuando. Yeah, uh -huh. yeah. Y ahora últimamente hablas eh, con ellos en español o inglés, con tus papás. Inglés, inglés. Inglés, inglés, nada más es como en situaciones así, uh -huh. donde que tengo que usarlo, when <laughs> I whip it out. Okay, okay. Yeah, But yeah. Pero, you know, el mundo está cambiando. Mm -hmm. um, uh, antes de trabajar aquí en el Oxnard Performing Arts Center, estuvo en, el, en la industria de los museos oh, okay. um, y trabajé en uno en Miami y tuvo um classes enteras, you know, del, uh -huh. you know, the public schools. Y la, los maestros no sabían inglés y uh -huh. los chicos tampoco. Oh. Y yo tenía que dar, you know, o ser guía uh -huh. y dar el tour en, enteramente en español. So el mundo está cambiando. Yeah. I mean, that's the lesson learned, you know, you have to know Spanish. You just do. Yeah. We're such a huge population sure. nationwide and and our neighbors are I like to tell people it's not even a uh, you have to, it's not even, you know, it's for neighbors. Other countries have mm -hmm. neighbor countries that don't speak the language, they speak a different sure. one, and they still know. Right, like if you're in France, you know, exactly. you know, Spanish. Or exactly, In Italian, or what have mm -hmm. you. Because we're neighbors, you know, we mm -hmm. want to communicate. I, I, so I grew up speaking Spanish and English, mm -hmm. so that was set. But in high school, I said, "Well, why not add another one?" So I mm. learned a little bit of French. I, I can't I can't really carry a conversation <laughs> at this point. But yeah. that's a goal that I'm sure. looking to change. You know, yeah. because again, it it dawned on me much later in life. Well, mm. we have a neighboring country that speaks French. Sure. Why not? It's just a means, a tool, yeah. right? To be able to connect with people. Well, and I, I don't think we can lose sight of the fact that just the demographics in this country are changing, you know, mm -hmm. and um, you think about the Despacito effect, yeah. right? Oh, How popular yes. that song is and you know, now that I'm kind of in the performing arts and the music industry, there's that conversation too, like what does that mean? Mm -hmm. What does Despacito's popularity mean for the music industry? Mm -hmm. Are we going to see more Justin Bieber collaborations and and Justin Bieber speaking and you know, singing in Spanish and yeah. Um, you know and i just i think it's a really exciting time you know i teach zumba too and nice. i mean there's why is it so popular yeah yeah the music's amazing the songs are fun and you know I, and people memorize the songs mm -hmm. you know and like you have these little japanese and you know filipino women and they're just singing along happy as can be and it's just mm -hmm. it's changing you know and there's something enigmatic i think about you know latin american culture that is just electric, and I think people gravitate towards that, so. We're party people, We're have, we yeah. wanna have fun all the time. Yeah, for sure, <laughs> right. and they say that about art people, too, so then we to put the two of them together. Oh, forget it. I uh, know, <laughs> bomba. See, very colorful, like yeah. a party, no? Yeah. There you go. <laughs> <laughs> Yeah, so platicame, we have a, um, a few more minutes. Platicame algo de que aprendiste cubano porque yo no yo soy mexicano y aprendí español ranchero yo yeah. quiero saber que aprendiste estilo cubano um, que vienes a cada fiesta bien bien late <laughs> yeah. también los mexicanos <laughs> <laughs> I think They take it to like a whole another level. A friend of mine got married and she's a cuban family like, Her parents were like an hour and a half late to the wedding. Oh, okay. Like that is okay, apparently. <laughs> I that so there's that. But there was a really cool program in Miami. So we're like on a public access station right now. Yes. And in Miami, um, our you know, public access or PBS, we had a program called Kepasa USA. Uh-huh. Do you know it? I've never heard oh of it. Oh my god, I love it. But it that was like fun. It was all about the Cuban Ameri American experience, right? I mean, okay. when it launched, I think in the seventies, you know, there was the waves of immigration from Cuba into the U.S. And um, that was really neat. And I think it was one of the first shows mm -hmm. on the air that was bilingual, um, but it was amazing. And um, so, I don't know. Well, I don't, okay. It's been a while. It's been a while, it's <laughs> been a while. Or uh, Okay, like, I get cute? I get cute. I, get cute. I get cute, you know? That's, that's okay. Not, Not does too that different. Sounds like something we would say. Yeah, but it's just like kind of that melding, I think, of, of mm -hmm. English and Spanish. But you know, I think in a very dramatic way, it's like I can. They you they know. add their suss oh. to it. Sasson. That's a <laughs> right? very good descriptor. Yeah. yeah. I mean, that's the only way I could, <laughs> I could, you know, think about it. Whenever I talk about anything to anyone, I say it's 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 like cooking to me. It's mm. Everybody, you have the same ingredients. You have a tool, English, mm -hmm. Spanish, but the way you deliver it. You know, mm. it's your own seasoning, tu mm. propio sazon. Mm -hmm. So the Cubans though, my hat goes after them. <laughs> I mean, it's sometimes hard to even like follow their conversations. They're such fast talkers, mm -hmm. you know, and mm -hmm. I think for Mexicans and Mexican-Americans, we're kind of like a Well, no, calmadita. somos casi casi. Tengo una, una amiga que mm -hmm. ella es de India y, mm. y a veces empezamos a hablar español mi mamá y yo y dice, Les entendía, pero ya no, ya demasiado. Uh -huh. Entonces yo me siento así cuando estoy junto a gente de, de uh -huh. que es latina, pero de otro país, cubanos digo yo. Yo les entendía, pero ya no. Entonces todos tenemos eso, uh -huh. eso, ¿no? Que ya cuando estamos a gusto en nuestra lengua, uh -huh. nos vamos a muchas millas por hora. Uh -huh. <laughs> Yeah. bueno, Karen Carolina, muchas gracias por Thank estar you. aquí platicando. No, gracias por esta oportunidad. Nos danadas muchas gracias, Karen. For more information on our guests, please visit their website and their social media pages. Para más información, visite la página web y las redes sociales de nuestros invitados.